La Municipalidad Distrital de Independencia, a través de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres en coordinación con la Administración Local del Agua, dio inicio al Plan de Recuperación de Fajas Marginales como medida de prevención y reducción del riesgo de desastres. Efectivamente, un trabajo articulado entre la Municipalidad y la Autoridad Local del Agua, quien es el área competente para defender las fajas marginales. Nos constituimos al río Casca, específicamente en la zona de Acovichay Alto, en la que se ha podido observar cómo propietarios de muchos lotes que colindan ya con el río se han ido apropiando de a poco en poco. Primero es una instalación de una ramada que posteriormente se transforma pues en una vivienda ya permanente, las cuales han sido notificadas ya con anticipación. Se va a continuar con este proceso de sensibilizar y que esa gente pacíficamente se retire del lugar, saque las ramadas, saque inclusive cultivos que han instalado en la misma faja marginal. Por lo tanto, ya se ha fijado la fecha del operativo conjunto, que va a ser el día 21 de febrero, fecha en la que la municipalidad va a movilizar maquinaria pesada. Se va a contar con las garantías de la Prefectura, la Subprefectura de Independencia, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito, con la finalidad de que se ejecute esta medida en defensa de la faja marginal y también eliminar el nivel de riesgo de 300 viviendas que colindan con este importante río Casca, con el objetivo de abrir una trocha carrozable y este sea un punto de evacuación ante emergencias. Con la presencia del jefe del Alaguará se dio inicio a las acciones de notificación de los propietarios de lotes que han invadido la faja marginal del río Casca desde el puente Curuas hasta el puente Palmira. Una vez recuperada la faja marginal se dará pase a las acciones de defensa ribereña, apertura de una vía carrozable y la instalación de áreas verdes. Efectivamente, tal cual lo propusimos el año pasado, ya aprobados los planes, este año son específicamente acciones de ejecución a esas medidas. Por lo tanto, esto comprende precisamente defender las fajas marginales, llevar seguridad a la población que vive colindando con los ríos y de esta manera también ya poner un punto a que podamos iniciar de esta manera la defensa de todas las fajas ribereñas, de todos los ríos que tenemos en nuestro distrito de Independencia. Los moradores de los lugares a intervenir saludaron las acciones a ejecutar, sumándose a los trabajos de delimitación de la faja marginal del lado norte y sur del río Casca. Es arduo, efectivamente, pero creo que estamos en un momento oportuno de ya haber consolidado los planes, haber articulado con los entes competentes. Ahora nos toca ya trabajar, ir avanzando de a poco en poco y calculamos que al 2026, fecha en la que culmina esta gestión, habremos recuperado una gran cantidad de fajas marginales en todos los ríos de Independencia. Las zonas que serán recuperadas están identificadas en los ríos Casca, Paria, Auqui, Acochegua, Santa Rosa y Santa. Este plan arduo será ejecutado en coordinación de las instituciones sumadas como son Prefectura, Subprefectura, Fiscalía de Prevención del Delito, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, CENEPRED, INDECI, ALA y monitoreados por la Municipalidad de Independencia. Efectivamente, vamos a poder observar la presencia de la gran cantidad de moradores que se han sumado a este trabajo de defender las fajas marginales. Se puede ver inclusive cómo ellos con el entusiasmo demarcan el ancho de 12 metros de la faja marginal y están llanos a contribuir. Hay de todas maneras vecinos que se aferran a esta posición mencionando de que por años han usufructuado este terreno que le pertenece al Estado, que es una zona completamente intangible. ¿Será primar el principio de autoridad en este caso? Se tiene que primar, se tiene que trabajar de esta manera, imponiendo las normativas, porque también omitiríamos funciones de cruzarnos de brazos y no hacer nada por la defensa de las fajas marginales, la zona de seguridad, y de esta manera también llevar seguridad a la misma población que colinda con esos ríos.